¿Y qué? Así chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Far Cry 5 del DLC de Muertos Vivientes Zombie. Y... no sé, le habrá dado a lo de grupo en la partida, tío. Joder, me he rayado muchísimo. Bueno, vamos con los tres últimos niveles, las tres últimas ideas de películas de Guy Marvel, un grande. Clima mortal, ¿vale? Es la siguiente. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Parece que es en medio de la montaña, ¿no? No sé, vamos a darle, tío. Vamos a darle a ver qué... ¿Qué nos cuenta aquí Guy Marvel? Lo que más me molesta, tío, son los núcleos esos de mutación, ¿no? No sé si se llama así, creo que no se llama así. Pero bueno, ya sabes lo que os digo, ¿no? Los que generan zombies. La verdad es que son bastante molestos, tío. Son bastante complicados de destruir, tío. Ojalá nos diese la pistola esa, la lanzagranadas todo el rato. Porque lo quitaríamos fácil, lo quitaríamos muy fácil eso. Vamos a ver, tío, porque creo que había zombies especiales y realmente solo hemos visto uno hasta ahora. No eres mi chofer. Soy Guy Marvel. En primer lugar, es un honor poder hablar con un galardonado director visionario. Otro don nadie con una idea. Imagínatelo. Un parque nacional, tranquilo, sereno, un día como cualquier otro. Tenemos a la clásica familia americana. El héroe sería un guarda forestal. Pero es sobre una familia. ¿Qué te crees? ¿Que vas a contarme tu idea mientras yo me quedo callado? No, sí, puede ser sobre un guarda forestal. Venga, vale. Lo importante es el mensaje. El cambio climático. Una ola de calor descongela un extraño fluido que contamina ríos, suelo, animales, todo. Después de pasarse décadas tragando mierda, la madre naturaleza engendra zombies. Así que por ahí van los tiros. Yo te digo que si van por ahí, te engrosará nuestras cuentas bancarias en 2 ceros como mínimo, ¿eh? Vale, me pensaré eso de hacer un bodrio de 3 al cuarto. El guarda forestal oye el grito de una familia en la lejanía. Debe ir a ver qué pasa. Vale, pues vamos a ser en esta ocasión un guarda forestal. Mira, no me parece mal. Vale, empezamos en la torre del guarda. Tengo una idea mejor. ¿Y si el protagonista es el dueño de un bar? Verás, los zombies consumen la esencia de los vivos, pero ellos mismos no viven. ¿Podría haber un sitio al que fueran a relajarse? ¡Son zombies! Creo que les estás dando más facultades mentales de las que tienen. Hasta la criatura con el cerebro más minúsculo sabe apreciar el arte. ¿Qué me estás contando? ¡Es una peli de zombies sobre el medio ambiente! ¿Puedo explicarte mi idea ya? Las ideas no son de nadie, pero bueno... Adelante. Vale, encarnamos al guarda forestal y bajamos de nuestra torre. Ahí has dicho una cosa muy interesante. El guarda forestal ha tenido que bajar de su torre. ¿Has leído mi manifiesto? Lo compré, pero no lo he acabado. He estado liado, ya sabes, la vida. Es que me lo estaba viendo venir, ¿sabes? Que el lobo me va a atacar. Vale, una vez mató a uno, el resto se va. Me parece correcto. Tenemos un arco, no sé yo si un arco va a ser efectivo contra los zombies, la verdad. Nos han estado dando flechas en prácticamente todos los niveles, digamos. Nunca las hemos utilizado. Pensaba que venía a tocarme. Vale, ¿por dónde voy? Vamos a ir por aquí. Oye, ya lo que faltaba, que empezase a atacarme a los animales, ¿sabes? Vale, parece que es por aquí. Nuestro héroe toma el atajo a la cabaña. ¿Cómo no? El clásico atajo. Muy americano todo. Pero no es tan sencillo, hay una buena subida. Entonces, nuestro héroe ve el pringue tóxico rezumando por las rocas y... Me encanta la imagen. Es tan chabacana. Es lo que esperaría de un estudiante de arte. Vale, nos columpiamos aquí un poco y para arriba. Bien. Joder, otro gancho allí.
Me he caído, no sé cómo me he caído, tío. Estaba intentando moverme por ahí y de repente ha empezado a caer. Has muerto durante tu propia idea, venga ya. Joder, pero he muerto porque... Pues no sé por qué, sinceramente. Me estaba moviendo ahí y de repente ha empezado a caer. No sé, no me he fijado en el suelo, pero... Pensaba que estaba seguro ahí. Ya veo que no. Recuerda, esto es real, tan solo son dos personas colaborando, entre comillas. Sí, eso es. ¿Me vas a poner desde el principio? Vale. Vale. Vamos a pasar esto. Empezamos en la torre del guarda. Tengo una idea mejor. ¿Y si el protagonista es el dueño de un bar? Verás, los zombies consumen la esencia de los vivos, pero ellos mismos no viven. Podría haber un sitio al que fueran a relajarse. ¿Son zombies? Creo que les estás dando... más facultades mentales. Ah, estaba intentando pasarlo, pero no se puede. La criatura con el cerebro más minúsculo sabe apreciar el arte. ¿Qué me estás contando? Es una peli de zombies sobre el medio ambiente. ¿Puedo explicarte mi idea ya? Las ideas no son de nadie, pero bueno. Adelante. Vale, encarnamos al guarda forestal y bajamos de nuestra torre. Ahí has dicho una cosa muy interesante. El guarda forestal ha tenido que bajar de su torre. ¿Has leído mi manifiesto? Lo compré, pero no lo he acabado. He estado viado, ya sabes, la vida. Vale. Vamos a ir directamente, ¿vale? Porque ya sabemos por dónde es. No vamos a perder mucho el tiempo. Entonces, nuestro héroe ve el pringue tóxico rezumando por las rocas y... Me encanta la imagen. Es tan chabacana. Es lo que esperaría de un estudiante de arte. Vale. Vamos a repetir otra vez esto. Sinceramente, no sé cómo me he caído antes. Es lo que digo, ¿no? No sé muy bien, la verdad. Vale, es porque había que saltar ahí, creo, ¿no? Creo que sí. Vamos a pensar que sí. Vale, es porque había que saltar ahí y yo no he visto que había que saltar ahí. Vale, ha sido simplemente por eso. Vale, pues esto no parece complicado. Vale, sí, creo, sigamos. Que la historia debería transcurrir de noche. Pues muy bien. Tiene que ser de día. El público tiene que poder ver al entorno. Toda la película es un mensaje sobre el medio ambiente. Pero la noche resulta más amenazadora. Quiero que transcurra de día. Noche. ¡Día! ¡Noche! ¡En esto me tengo que poner firme! La película tendrá lugar en el transcurso de un día. ¡Y no se hable más! Vale. Y entonces nos cruzamos con un oso zombie. Eso no me sorprende. ¿Querías que fuera una sorpresa? Bueno, bueno, bueno. Aguanta varios escopetazos el oso, ¿eh? Joder, el oso, tío, lo que aguanta. Tío. Tío. ¡Me he metido un botiquín! ¡No jodas, tío! ¡Me estaba metiendo un botiquín ya! ¡Un arce y un oso zombies! ¡Y no mueren! ¡No mueren, tío! ¡Joder, otra vez a reiniciarlo! ¡Me cago en todo, tío! ¡Vaya tela, eh! ¡Vaya tela, tío! ¿Cuántos escopetazos le he metido al oso en la cabeza, tío? ¿Con qué ataco al oso para matarlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Que alguien me lo explique, por favor. Y ahora encima a repetirlo todo, tío. ¡Vaya tela, vaya tela, vaya tela! Vale. Y entonces nos... Vale, ya estamos aquí otra vez. Con un oso zombie. Eso no me sorprende. ¿Querías que fuera un... Venga ya, tío. Que sube hasta ahí. Que sube hasta ahí el oso. Vale, viene el arce también. Y viene el arce. Igual se meten entre ellos. Vale, voy a intentar correr, ¿vale? Voy a huir, ¿vale? Creo que es lo mejor. Huir.
Si no miras, no está. Si no miras, no está. Creo que lo llevo detrás, ¿eh? Creo que lo llevo muy detrás. Creo que los llevo muy detrás. Los llevo todos muy detrás. Los llevo todos muy detrás. Los llevo todos muy, muy detrás. Si no miras, no está. Si no miras, no está, ¿vale? Si no miras, no está. Voy a ver qué pasa en la cabaña. Vamos a ir a ver qué pasa. Está cerca de la casa. Es el pringue tóxico. Ha contaminado el agua, convirtiendo a todos en zombies. Me gusta lo que llevamos hasta ahora, pero lo del pringue no me acaba de convencer. Es más, creo que si quitamos todas tus ideas, algo sacaremos. Creo que podemos fusionar esta idea con las de mi manifiesto artístico. Hasta puede parecer mi libro. ¿Te acuerdas de la familia? Pues están todos muertos. Pensé que habíamos quitado eso. Vale, bien. Creo que lo mejor que he hecho ha sido subirme al coche. Vale, el oso parece que ha muerto. Y los zombies más o menos creo que también están muriendo. Vale, creo que lo mejor que he hecho ha sido empezar a correr, ¿eh? Lo mejor que he hecho ha sido empezar a correr. Porque si no, esto iba a ser una locura. Vale, los zombies no mueren, ¿eh? Los zombies no mueren. A ver, voy a intentar chocar ahí con la roca, ¿vale? Y paso por esas escaleras, que es por donde tengo que ir. Vale, corre, joder. Vamos. Venga. Ahí os quedáis. Vale, ¿lo dejamos? Creo que todavía podemos hacer algo más con el final. ¿Qué final tenías pensado? El que sea. Vale, voy a quitarme este fusil. Y en la peli se ha hecho de noche. ¡Ah! ¿Por qué? Porque así se anuncia la tragedia. ¿Y si ponemos un puto dragón de sangre aquí y a tomar por saco? Dios, ¿pero qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Lo suyo es poner unas putas armas ahí. A ver, esto ayuda. Esto ayuda. Está claro que esto ayuda. ¡Marchando una de zombies calentitos! Pero no me saque zombies también. Madre mía, esto ya empieza a ser complicado, ¿eh? Esto ya empieza a ser complicado. Te meten aquí al dragón inmortal este. Te meten ahora zombies también. Aquí debería haber un arma. Aquí, ¿dónde? ¿Qué armas me has puesto? ¿Qué arma me has puesto? Vale. He cambiado de arma rápido. Vale. Esto ya mejora. Claro, esto mejora, pero es que no recibe daño ese. Vale, hay que matar al dragón de sangre, tío. Por cierto, no sé dónde está. Vale, ahí está, tío, perfecto. El guarda se sube a un coche. Vale, DLC zombies, dragón de sangre, supongo que será eso. Vale, vente en el coche. A ver, por aquí qué hay. Un RPG, vale, esto hay que pillarlo. Voy a quitar el fusil este. Voy a pillarlo porque no estoy seguro de si esto ha acabado, ¿eh? No estoy para nada seguro de si esto ha acabado o no. Vale. Está en el sí, coche, bien, vale. Conduce en dirección a... ¿Yo qué coño sé? Me has robado la idea y la has convertido en un montón de mierda. ¡Seguridad! Y eres la persona más insufrible que he conocido. Seré insufrible, pero al menos he triunfado en Hollywood. ¡Que te jodan! ¡Joder! ¡Voy a triunfar, capullo! ¡Seguridad! ¡Alejadlo de mí, joder! Vale. Terminamos con el primero de los tres niveles que en principio vamos a ver hoy. Bastante raro, ¿vale? He muerto dos veces. Sí, he muerto dos veces. Una con una caída y la otra con el oso, tío. El oso inmortal. Y al final, a ver, yo supongo que se podía matar a todos los zombies, se podía matar al oso, al arce y todo eso, pero... pero creo que lo mejor que hemos hecho ha sido correr.
Rápidos y furiosos, vale, y vemos aquí un coche. Bien, me mola, tío, me mola. Si es algo así de ir atropellando a zombies, puede llegar a molar. Puede llegar a molar, vamos a verlo. Vale, pues... No empieza, no sé, estamos aquí parados. Los zombies presentan un comportamiento repetitivo. Cualquier parecido con los usuarios de los foros de internet es pura coincidencia. Vale. Supongo. La pizza. No he pedido pizza. Ni una idea para una peli, pero te la traigo igual. Imagínatelo. Estamos en el paraíso. A ver, ¿qué puede haber mejor que una birra y un pibón en una playa? Oh, no me encuentro muy bien. Creo que he bebido demasiado. ¡Oh, eres una zombie! ¡Sasca! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Me han infectado! Vale, se me ha olvidado contarte que nuestro héroe es el mejor puto químico del mundo. Tiene premios Nobel y todo. Tiene que ir a su laboratorio en el hospital. Una carrera a contrarreloj. Si no creo la cura, comeré cerebros. Es una locura, pero estoy intrigada. Rápidos y furiosos. Hay que regresar al laboratorio de este hombre. Ojo, que tengo tiempo y todo. ¿Poco tiempo? No debería quedarle prácticamente nada. Bien, no es una ambientación típica de zombies. Ah, claro, claro. Así que el héroe debe cruzar un parque de caravanas en llamas. Ah, no sé. Puede que tanta acción no sea del agrado de la crítica. Que se jodan. Lo que cuenta es el público. Las críticas no valen nada. Solo las entradas vendidas. Bueno, el prota coge una tartana de coche. Anda ya. No seas cutre, está desesperado. Dale un coche de verdad. Parece que has perdido fuelle. ¿Estás bien? Verás, el último director con porque el va esto a cámara lenta. Me dejó tocado. Hasta me hizo pensar en renunciar a mi sueño. Ah, un monstruo. La próxima vez que alguien se te ponga así, tienes que ser más borde que él. Tienes razón. Sus ideas eran pésimas. ¡Anda y que le den! ¿Cómo se va el trayecto al laboratorio? ¡Habrá coches destrozados! Eso le dará emoción al viaje. Hostia, esto me recuerda al de Dylan, tío. ¡Enormes! ¡Son bégimos! El héroe debería esquivarlos, el tiempo apremia. ¡Sí! ¡Cada segundo cuenta! Si ¡venga ya! ¡Me ha frenado este! ¡Se explotan! ¡Wow! Vale, no sé si es bueno que explote, no. Vale, creo que es mejor esquivarlos, ¿eh? Sí, porque me estoy cargando el coche. Por suerte tengo el talento para que se recupere. ¿Qué te parecen unas obras? Vale, unas obras. Nuestro héroe pega el salto y ¡boom! ¡Una explosión! ¿Causada por...? ¡No hay tiempo para verlo! Ahora, nuestro héroe contempla unos puestos de mutación con la sustancia que convierte a la gente en zombies. ¿Y estos trastos? ¡Una malvada corporación apátrida! Muy inteligente. Así ningún país o grupo social quedará como el malo de la peli. Vale. Sí, seguimos por aquí, supongo. ¡Rendimiento! ¡Buah, tío! Quería esquivar eso y... y me he comido la roca. Poco el héroe empezará a convertirse en zombie. Tío, esto me recuerda muchísimo a The Dylan, no jodas. Esto es un plagio importante de The Dylan. El tiempo corre y tendrá que hacer el resto del camino a pie. ¡Vaya! ¡Hay soldados protegiendo el hospital! Y creen que nuestro héroe es otro zombie más. No saben que en esa cabeza está la cura para la epidemia. Me están disparando, pero vamos, que voy a intentar pasar. A estas alturas, el prota está a punto de convertirse en zombie. No sé qué era eso, pero voy a pasar. Vale. Vale. Estamos a 4 minutos, ¿eh?
4 minutos para acabar. No sé si iré con tiempo o no. Los zombies tirándose, tío. ¡Dejadme, tío! Uf, no me dejaban pasar. Vale, ¿llegado? En cuestión de segundos, el héroe será un zombie. Pero crea la cura, detiene la epidemia zombie y... ¿Te acuerdas de la chica? ¡Pues la recupera! ¡Consigue convertir a todos los zombies en humanos! ¿También a los que disparó, reventó o atropelló? ¡Ya te digo! ¡Un final feliz total! Es brillante. Hará falta algún retoque, pero quiero dirigirla. Aquel día cambió mi carrera. Salí en unos créditos y me pagaron. Hostia, mira, pues esto sí que le ha salido bien, tío. Qué grande Game Marvel, tío. Mira, por lo menos una de seis, ¿vale? Una de seis, no está mal, no está mal. Vale, y... nos queda la última. Nos queda la última, el laboratorio de no sé qué. Vamos a verlo ahora, laboratorio de la muerte. Es el último. Oye, pues este no ha estado nada mal, ¿eh? Sí que es verdad que el tema ese me ha recordado muchísimo de Dylan, ¿no? La playeta, el coche, tío, coches destruidos por todas partes. Me ha recordado muchísimo de Dylan, ¿eh? Jodas, no sé si lo habré jugado, si no lo habéis jugado, pues lo podéis buscar por YouTube o por donde sea. Recuerda muchísimo, a mí me ha recordado muchísimo. Bueno, vamos allá, vamos al último, tío, laboratorio de la muerte. Joder, este no ha durado casi nada, ¿no? Ha sido como muy, muy rápido, ¿no? De hecho, nos han sobrado, creo, 4 minutos y eran 7. Así que imaginaos lo que ha durado, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta en este último. Nuestro contacto mutuo dijo que te recibiera, y eso hago. Señor, debo decir que es un honor poder hablar con el rey de las pelis de monstruos. ¿Vas a dejar de besarme el culo? Venga, véndeme la moto. Imagíneselo. Laboratorio secreto. ¡Suenan las alarmas! Algo no va bien. Hay sangre por aquí y por allá. ¡Fua! Todas las paredes llenas. ¡Un desastre! Pero no vemos nada ni a nadie. Solo sombras. Cortamos y ponemos un teléfono rojo. Suena en una mesilla. La heroína lo cogerá. Sí, es una tía dura en una casa tranquila a las afueras. Sí, señora presidenta. ¡Coño! ¿Es tan importante que tiene línea directa con la presidenta? La presidenta le dice: ¡Hay un incidente en un laboratorio secreto! Si empeora, será el fin del mundo. La heroína dice: Voy. Ya me has enganchado, chaval. Venga, vamos. Última, laboratorio de la muerte. Lo que necesita la heroína está en el punto de entrega. Hay un arma, munición y una moto de agua por cortesía del gobierno. Vale, espérate. Las motos de agua. Por el camino, la heroína sigue unas enormes tuberías industriales que vierten una sustancia que crea zombies. Vale. A ver si encuentro ese laboratorio secreto, ¿vale? Vale, a ver si lo encuentro. Supongo que verá. Se acerca a dos amantes dándose un bañito a la luz de la luna. ¡Un oso zombie los ataca! Pues ahí se van a quedar. Paso de los osos, tío. Completamente. Vale. Entonces vemos un alce muy raro. Quizá un alce zombie. Vale, pasando, pasando. Por allí hay cosas, no sé si será por allí. Ni idea. Vamos a seguir por aquí de momento. Jodas, tío. Sí, me jode. Me he quedado ahí atrancado. Vale, diría que está por allí. ¿Hay alguna moto de agua? Había motos de agua por ahí, sueltas. Tío, paso. Paso, tío, paso porque es que no muere. Es que no muere. La
se acerca a abejas zombies. No, 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 no. Hostias, me he cargado eso sin querer, tío. Zombejas. Eso es poesía shakespeariana en estado puro. Oye, tío, es que el oso este es que no muere, tío. Pensaba que era muerto, pero no. Dios mío. Allí hay un generador de estos de zombies. Voy para allá, hay escaleras, hay cosas ahí, ¿eh? Podemos subir el nivel y adelantar lo que veremos en el laboratorio. Claro, 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 claro. Hay un contenedor que está vertiendo pringue. Unos cazadores que estaban acampando se han vuelto zombies. Vale, me estoy quedando sin munición, ¿vale? Vale. Vale. Me hace falta munición. Me hace falta munición, tío. Hay botiquines y tal por aquí, pero no hay munición. A ver, ¿dónde está el laboratorio, tío? Porque pensaba que iba a estar por aquí, pero no, por aquí no está. Joder. Me he puesto el asiento de atrás, en serio. Vale, no sé por dónde es que no tengo ni idea de por dónde puede ser el laboratorio. Es que parece que es por allí, ¿no? ¿Se puede ir por aquí por el agua? Sí. Vale, sí, pues entonces es por aquí. Y por fin aparece. Ya estamos cerca de la base. ¡La expectación me está matando! Todo esto, na, 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 ha sido na, 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 para llegar, na, 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 a este momento. Hay un helicóptero estrellado, ¿no? Claro, sin supervivientes. Me ha reventado y eso. Pero lo que necesito es un arma, tío. Granadas. No sé, granadas están muy bien, pero necesito o un arma o munición, tío. Vamos a ir para adentro, pero no sé yo, ¿eh? Es que no tengo arma, tío. Voy a ir con la pistola. Vale. Hemos encontrado el laboratorio secreto, pero vamos para adentro. Nuestra heroína ve sangre y vísceras. No, deberían ser vísceras para público adulto. ¿Y qué tal si ponemos sangre y vísceras vomitivas no permitidas en cines para el Blu-ray? Vale. Madre mía, la que se está apuntando aquí es importante. Vale, por lo menos hemos pillado munición, ¿vale? Y hemos pillado un AK, que era bastante importante. ¿Sabes lo que nos hace falta aquí? Un obstáculo. Hasta ahora todo va bien. La heroína lo ha resuelto todo a tiro limpio. Cierto, te tendrá que encontrar la salida. Vale, ahora vemos un lobo zombie dándose un festín con alguien. Pero a lo bestia, en plan buffet libre zombie. No, la verdad es que no veo al lobo haciendo eso. Se ha ido, creo. Lo iba a matar. Vale, supongo que por aquí habrá que ir. Es que
¿Hemos caído en sangre? Creo que sí, ¿eh? Oye, ¿no revienta eso o qué? Hostia, he dejado de tirar la granada. Cambio. Vale. Me he quedado sin munición otra vez en el MP5, tío. Bueno, entramos en la caja. Se escucha un lobo por ahí. Vamos a pasar. ¿Y hay que subir? Vale. Aquí hay un cadáver. Se escucha un lobo, tío, por ahí. Hola. Vale, lo bueno es que al matar los zombies te dan munición, tío. Pero no siempre, ¿eh? La heroína entra en una sala diseñada para experimentos. ¡Ah, sí! ¡Me encanta! Empezamos con un misterio y ahora podemos aprovecharlo. Esta empresa se encarga de unas mierdas muy chungas. Es un laboratorio subterráneo, ¿no? Deberíamos sentirnos atrapados. ¿Cómo se dice? ¿Cleptofobia? ¡Claustrofobia! Vale, sí, mucha claustrofobia, pero... vamos a algo de aquí. Hola, ¿cómo salgo de aquí? Vale. A ver si es como se sale. Vale, una M16 hay aquí. Vale. Vale. Tranquilidad, ¿eh? Oye, ese podría haber muerto, ¿sabes? Vale, bien. Nos llevamos un botiquín y seguimos. Oye, tío, acabo de reventar a muchísimos zombies, tío. ¿Van a seguir? Sí, van a seguir. Oye, tío, son demasiados, ¿eh? Son demasiados, tío. Acabo de reventar a un montón de zombies y otra vez vienen aquí. ¿Dónde zombies? Bueno, pues nada, tío. Reventar zombies aquí. ¿Ya? No, parece que no. La heroína llega a un vestuario lleno de sangre. Nos acercamos al final, chaval. Mejor que sea un depósito de armas. Vale, esto sí. Esto sí mola más. A ver, tenemos aquí un lanzallamas. Un lanzallamas siempre entra, ¿eh? Me voy a quitar la MP5 porque la llevo sin munición. Sí que es verdad que hay munición por aquí, seguramente, pero bueno. Vamos a quitarnos la M16, que no está mal, pero... creo que nos puede venir mejor una ligera, sinceramente. Y yo creo que sí, vamos, bien, tío. Una ligera, un lanzallamas, el AK. Y quizá me quitaría la pistola. Hay escopetas, tío. Voy a quitar el AK para pillar una escopeta, tío. Y ahí todas las granadas que puedo. Y a ver, para quitar la pistola, tío. Aquí hay Scorpions y eso. Aquí hay Magnum. Y más Scorpions, tío. Vamos a pillar una Magnum. Vale, ahí es un campo de tiro. A ver, vamos a ir con la SPAS. Hostias, qué rápido se queda esto sin balas, ¿no? Vale. Bien, bien. No, no está mal.
Imagíneselo. Un puesto de mutación justo en mitad de la habitación. Aquí no hace falta diálogo. ¡Coño! ¡Me encanta que apenas hablen en esta peli! Todo gira en torno a esta tía dura, resolviendo un misterio y dando caña. Vale, estoy reventando el puesto de mutación. Es que hoy no quería bajar por esto, tío. No quería bajar porque iban a venir aquí demasiados. ¿Qué es lo que me ha tirado? Vale, tranquila, vendemos un botiquín, ¿vale? Que vamos bien. Vale, tengo que moverme. Tengo que moverme porque tengo que reventar esa mierda. ¿Vale? Hostia, tío, me he dado. Vale, vale, sin problemas, ¿eh? Sin problemas. No, pues igual sí hay problemas. Vamos a dar la vuelta otra vez. Y ya está. Disparo a eso por si acaso. Vale, diría que están todos fuera. Nuestra heroína se ha ocupado de la cápsula, pero sigue saliendo pringue. ¡Sí! Es que viene de más abajo. Supongo que viene de aquí. Vale. Vamos a abrir por aquí. Bien. De momento bien, ¿eh? Aguantándolo bien. Sí. Claro, está correcto todo. Entonces la heroína va al borde y dice... Supongo que no hay mártir sin crucifixión. Y entonces se tira. Nuestra heroína encuentra el origen de la sustancia y tiene que volarlo por los aires. ¿Ah? Está dispuesta a sacrificar su vida con tal de que el mundo sea un lugar más seguro. Por eso va la gente al cine, para ver a héroes haciendo esta clase de cosas. Nuestra heroína surge entre el fuego y el humo. Sí, nada puede parar esa tía chunga. Vuelve a casa tras una larga noche salvando el mundo. Pero al irse a dormir, la puerta de su cuarto se abre. Es su hija. ¡Buenos días, mamá! La heroína sonríe. Joder, qué bonito. Me encanta el mensaje, el personaje, el sentimiento, todo. A esta franquicia le van a llover los premios, chaval. El presupuesto será enorme y no has dirigido nada antes, ¿no? He hecho videojuegos. Eso no vale nada. ¿Qué tal si diriges algo como prueba? ¿Como para negarme? El primer director se fue con la secta, así pues, ¿qué te parece Montana? Bueno, pues ahí está, tío. Ahí está, tío, claro que sí. Idea jodidamente completada, resolución con Z. Ahí está, pido de nuevo una idea, juega a un reto. ¿Cómo un reto? Ah, bueno, un reto de puntuación, supongo que será. Bueno, pues ya hemos visto todo, tío. Con esto acabamos el DLC de Dead Living Zombies. Os digo, son... Es corto, habéis visto, ¿no? Son como 7 niveles, 7 ideas de películas. Es corto, pero bueno. Es bastante entretenido, la verdad. Son 7 historias diferentes. Al final, las dos últimas pues han estado bastante bien, ¿no? Hay que decirlo todo. De hecho, la primera se la han aceptado. Y la segunda parece que la va a dirigir el mismo, ¿no? El propio Guy Marvel. Ni tan malo, yo vamos a omitir los créditos porque no me interesa mucho. Y porque seguramente salta el copyright con la música. Y vamos a ver si hay algo más. ¿Alguna escena final? O simplemente lo dejamos ya con esto. Pues no, pues acaba simplemente con esto. Vale, pues por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Aquí tenemos los retos de puntuación, ¿vale? Que se pueden hacer para conseguir esas mejoras, digamos, ¿no? Y no hay mucho más.
Simplemente son eso, ¿no? Retos de puntuación. Que bueno, pues no sé cómo se conseguirá la puntuación ni nada. Vamos a hacer... vamos a hacer uno corto, ¿vale? Vamos a hacer este con el reto de puntuación, ¿vale? Simplemente para que lo veáis rápidamente. Este hemos visto antes que dura poco y simplemente, pues, bueno, para que veáis para que, en qué consiste esto, ¿no? Ni siquiera yo sé en qué consiste. Me he grabado todo seguido, así que no he jugado ningún reto de puntuación aún. Vale. Pulsa L3 y muévete hacia adelante para correr. Sin duda se trata de una táctica excelente cuando quieres escapar. Hombre, pues sí, pues sí. En todos los niveles puedes encontrar una super arma con un cargador enorme y excelentes accesorios. ¿Dónde? ¿Cómo? Igual es la mejora del reto de puntuación, puede ser. Vamos a omitir esto y nos vamos. Vale, ahora me dan la escopeta, ¿no? Antes no la tenía la escopeta. Vale, veis ahí todo. Vale, tengo que matar zombies, Tengo que matar zombies para la puntuación. Supongo que en este nivel que también contará el tema de... el tema de llegar antes, ¿no? Ya que tienes un tiempo y tal. Como veis aquí, ni te cuenta la historia ni nada. Simplemente juegas el nivel y ya está. Bueno, es otra forma de... es otra forma de verlo. Vale. No he matado muchos zombies, pero bueno. Quiero hacerlo rápido, ¿vale? Porque yo creo que ya es suficientemente largo el vídeo. Y simplemente para que veáis así rápidamente, ¿no? En qué consiste esto del reto de puntuación. Vale, llevamos 1380. Creo que es bastante poco, ¿eh? Creo que es bastante poco. Pero como decía, no me estoy centrando en matar zombies, ni mucho menos. Simplemente me estoy centrando en pasarlo rápido, que imagino, entiendo, que nos van a dar más puntuación cuanto más rápido lo hagamos. Vale. Hostia, se ha chocado con eso ahí. Uf, cuidado. Vale, yo... no me está dando muchos puntos, para atropellar zombies. Pensaba que iba a dar más puntos, para atropellar zombies. Pero ya veis que no. Vale. Vale. Veis que el nivel cambia un poco, ¿no? El nivel cambia un poco, sobre todo te meten muchos zombies para atropellar. Entiendo que para aumentar la puntuación. Veis que aparecen de repente aquí un montón de zombies. Para que los atropelle, vamos, no para otra cosa. Vale. Hostias, tío. Se me ha girado el coche con unas cajas de mierda. Esto con un amigo igual mola, ¿no? Porque como además este coche lleva ahí la ametralladora, pues seguramente mole muchísimo. Vale. Vale, vamos. Vamos. Rápido. Sabéis que hay soldados también por aquí. Vamos a intentar pasar todo esto rápido. Vale. Tenemos ya casi esto, Vale. Estamos aquí casi, Estamos casi, lo tenemos ahí delante. 6000 de puntuación, bastante poco, bastante poco, pero ya habéis visto que no he ido por la puntuación. Imagino que ahora al acabar nos darán bastante. O quiero entender que nos van a dar bastante. Vale. Y aquí estamos ya. Vale, ahí tenemos la puntuación. Ojo. 13.708. Vale, no hemos llegado ni siquiera a la mínima de 15.000, pero bueno. Veis que hay bonificación por tiempo, bonificación de finalización. Pero sí que es verdad que podría haber matado muchísimos zombies más. En fin, ya habéis visto en qué consiste todo esto de los retos de puntuación. No es más que, bueno, pues... conseguir una puntuación alta. Conseguir una puntuación alta por reventando zombies y completando en el menor tiempo posible. Nada más, vale, vamos a dejar por aquí. Dejamos aquí el DLC de Dead Living Zombies. Dejamos por aquí ya, sí que sí. Far Cry 5 acaba aquí. Es que no hay más. No hay más con Far Cry 5, tío. Acaba aquí. Far Cry 5 acaba aquí. Bueno, pues como digo, nada más. Espero que os haya gustado esta serie. Que os haya gustado los 3 DLCs. Este es el último. Y ya, sí que sí, no habrá más contenido de Far Cry 5 en el canal. Veremos ya próximamente qué juegos vienen al canal. Ya lo veréis. Y sobre todo, muy atentos al canal principal, que viene el PES, viene el FIFA, viene todo. Adiós. Tell love, hey, tell love.